Estamos aquí adorando exaltando tu nombre, Señor. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor. Estamos aquí exaltando tu nombre, Señor, y tu recibe, oh,
mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder volver a saludarlos en esta tarde en el que el Señor me regala nuevamente el privilegio de poder conversar con ustedes acerca de las Escrituras. ¿Por qué no me acompaña a orar para que pongamos este tiempo delante de Dios y seamos muy bendecidos en esta tarde? Padre, venimos en el nombre de Jesús poniendo este momento en tus manos, sabiendo de tu cuidado hacia nosotros, Señor, y que tienes dispuesta esa palabra para orientarnos, para guiarnos, para llevar luz a nuestro caminar. Yo te pido que seamos como esa tierra fértil, como esa tierra negra, abonada, que recibe con hambre la palabra, Señor, y que la deja germinar, crecer y un día fortalecerse para llevar mucho fruto delante de ti. Que así sea, Señor, que cuando tú nos llames a entregarte cuentas, podamos ir cargados con nuestras gavillas llenas de fruto para poder dar el resultado que tú esperabas. Impacta nuestros espíritus, Señor, y transforma nuestras almas e incluso toca nuestros cuerpos a través de tu mensaje. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, reprendiendo desde ya todo estorbo, Señor, y poniéndote este momento a tus pies para que tú nos auxilies en todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a dar inicio entonces al tema. Y yo lo titulé Lea y Raquel, como te va a aparecer ahí en la pantalla. Entonces yo te quiero hablar de estas dos hermanas, ¿verdad? Que aparecen en la escritura. Y nos vamos a ir primero a ver un poquito acerca de Raquel. Que Raquel, su nombre significa oveja u ovejita. Y nos habla de la iglesia, nos habla de las ovejas del Señor. De ese desarrollo que tienes tú dentro del cuerpo de Cristo como oveja del Señor Jesucristo. Pero también significa, bueno, no es que signifique, sino que ella era pastora, según este verso de Génesis 29:9, donde usted puede leer ahí conmigo, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Entonces, esta mujer, Raquel, era ambas cosas, era oveja y era pastora. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Porque en algún punto de nuestra vida cristiana, siendo aún ovejas, vamos a ser pastorales, vamos a tener funciones pastorales, vamos a ser de soporte y de ayuda al ministerio en el que estamos trabajando, y entonces vamos a poder ir y ser como aquella hermana mayor que auxilia a la hermana menor, a la que no se ha desarrollado tan bien como tú te has desarrollado. Y en esa forma, la iglesia también pues, puede participar del pastoreo junto con su pastor. Esa era una panorámica muy general de la vida de ella, pero vamos a ir viendo mientras platiquemos del tema, vamos a ir incursionando en las necesidades que ella tenía en su alma, en las debilidades que ella tenía y cómo esas inseguridades y estropearon en cierta forma su final. Entonces vamos a verlo porque tenemos que erradicar de nosotros eso. Puede ser que tú seas una persona ovejita del Señor, que ya te has desarrollado, que te has ejercitado, que has crecido en el Señor, que ahora estás ayudando al ministro que te cubre a poder pastorear a las demás ovejitas, pero que en algún momento también tienes que, aunque hayas crecido en esa área, tienes que lidiar con tu interior, porque vamos a estar, como dije en la oración, un día delante del Señor y necesitamos que Él nos encuentre bien, ¿verdad? Necesitamos que salgamos aprobados en nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí mire, en esta cita que le voy a poner en este momento, ya nos habla la panorámica completa de las dos hermanitas que eran hijas de Labán. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. Y dice la Biblia, de hermoso parecer. Entonces, en contraparte, podemos ver en esta cita que hay una versión donde dice que Lea tenía ojos turbios, pero yo no le quiero dar ese enfoque hoy. Ahí va a ver, porque vamos a verla en la presentación que sigue, si me acompaña, que ella tenía ojos tiernos. Entonces, esta era una mujer con un corazón tierno por dentro. Sin embargo, la hermana dice que era guapa, no solo de rostro, sino de cuerpo. Por eso fue que ella impactó tanto a su esposo cuando él la conoció.
Yo platicaba hace un momento y decía con unas personas que estaba comentando acerca de esto, el énfasis que le hacemos nosotros a lo que vemos con los ojos exteriores y cómo a veces menospreciamos lo de adentro. Y no debería de ser así, porque el Señor, de hecho, dice que Él no mira el aspecto exterior de nosotros, sino que Él mira el aspecto interior de nosotros. Esta mujer tenía un corazón tierno. Era una candidata perfecta para empezar un matrimonio. Sin embargo, ni modo, a la otra era bonita de cuerpo y bonita de rostro. Pero vamos a ir viendo cómo esa misma belleza causó una afección en el alma de ella y cómo eso después perjudicó su relación con su esposo y cómo eso también perjudicó cómo ella podría haberse dado a fructificar porque ella se quedó estéril. En algún momento fue estéril, aunque al final tuvo dos hijos. En mayor parte del tiempo su hermana era la que tenía los hijos. Entonces, Lea entonces era de ojos tiernos. Y Raquel era guapa, ¿verdad? Mira esta cita de Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, ¿por qué te puse este versículo? Porque lo que Dios nos está dando a entender aquí es que eso, que en los ojos de ella se estaba reflejando la ternura de esta mujer. El papá preocupado porque su hija no se iba a casar, ella era la hija mayor, se la dio como esposa a Jacob. Y vamos a ir viendo más adelante cómo esto también pudo haber traído una afección a la vida de Lea. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, miremos cómo fue la parte del enamoramiento. Vio a Raquel, hija de Labán, ellos eran primos porque Labán era hermano de la mamá de él, hermano de su madre, dice ahí, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces, aquí podemos ver cómo este hombre era bien salido, ¿va? Porque incluso en la cita que sigue de Génesis 29, que le aparece ahí en pantalla, 29, 11, dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz. Si se da cuenta, es el versículo que sigue. Versículo 10, versículo 11. Y Jacob besó. O sea, él la estaba conociendo ese día y ya la estaba besando. O sea, él era bien topado, ¿va? Entonces, ella se quedó prendada de él. Ella se quedó prendada de él. Recuérdese que hemos estudiado en alguna ocasión que los besos son tipo como de pactos, como de hacer alianzas, como de finiquitar algo o de empezar algo. Y entonces este beso que él le dio a ella la selló. Ella sale corriendo para la casa de su papá, le avisa que su primo está ahí, que el hijo de su hermana está presente y ellos lo acogen durante un mes. Durante un mes él está viviendo con su tío, con sus hijas, con los otros hermanos de Lea y de Raquel. Y al mes el tío le dice, mira, tú me estás echando la mano, tú estás trabajando aquí conmigo y yo pienso que te tengo que dar algo a cambio porque ni modo que vas a servirme por gusto. Y eso es lo que dice en esta cita de Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime, ¿cuál será tu salario? Él ya sabía que era lo que quería. Él lo que quería era la mano de la niña pequeña de Raquel. Él estaba enamorado de ella, ella estaba enamorada de él. Entonces viene y le hace una propuesta al tío y le dice, ¿sabes qué, tío? Yo voy a trabajar por ella 7 años. Y tú me la vas a entregar a mí al cambio de ese tiempo de trabajo. Y Jacob dice, amó a Raquel, Génesis 29, 18, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, ah, mejor si te la doy a ti y no que se la dé a otro hombre. Entonces, quédate conmigo. La noche de bodas, ¿qué sucedió? Me imagino que estaban bebidos, habían tomado vino o tal vez ellas usaban velo en el rostro, no sé, pero él no se dio cuenta que, no, que se había ido a la cama con la hermana mayor.
Al día siguiente, su sorpresa, que con quien se había acostado había sido con Lea y no con Raquel. Sale, le reclama a su tío y le dice, tú me engañaste. Irónico viniendo de alguien que solía engañar, ¿verdad? Constantemente. Pero como recuérdese que lo que uno siembra eso cosecha, entonces él resultó engañado, el engañador resultó engañado. Y le dijo, mira, pero yo te serví por Raquel, yo no te serví por Lea, ¿tú qué me has hecho? Me engañaste. Entonces viene él y le dice, sí, pero es que en estas áreas la costumbre es que no se casa la hija menor antes que la mayor. Yo pienso que Labán tenía temor de que su hija grande no se casara. Y él actuó en ese momento y quiere que le diga algo, quizás ni siquiera le consultó a la patoja, que era lo que ella quería. Porque siendo que por 7 años habían sido comprometidos Raquel y Jacob, ¿cómo es posible que la otra hubiera albergado ilusiones con su cuñado? ¿Cómo sería esa propuesta que el papá le hizo a la patoja? Para decirle, mira, te me arreglas porque la que va a dormir hoy con él vas a ser tú. Papá, pero ¿cómo sería eso? Y él se va esa noche a la cama pensando que está con la que él amaba. Entonces, es complicado. Cuando él le hace el reclamo, el papá le dice, no te preocupes, yo te voy a dar también a Raquel. Trabaja otros 7 años. Más adelante, cuando uno incursiona un poquito más en la lectura de estos pasajes bíblicos, se puede dar cuenta que este Labán lo que estaba haciendo era tomando ventaja de Jacob, porque el favor de Dios estaba con Jacob. Y siempre que él estuvo a la par de él, él empezó a prosperar junto a su yerno. Todo lo que Jacob tocaba, Dios lo bendecía. Y entonces, porque así es la bendición de Dios nos acompaña donde nosotros vamos. Y por eso él, pues en cierta forma, tomó estrategia, ¿sabe? Lo retuvo 20 años. Él trabajó 7 años por Raquel, 7 años por Lea y trabajó 6 años por el rebaño que él se llevó cuando se fue de ahí. Porque al acabarse el tiempo de los 14 años, ¿con qué le iba a pagar el otro? Entonces le empezó a pagar con rebaño. Pero el punto es el siguiente, a una la compró al contado y a la otra la compró al crédito, porque Labán le dijo, termina la semana de intimidad con la hija grande y de ahí te casas con la otra y cumplís con ella y me acabas debiendo 7 años. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miraban en ese tiempo? Quizás no todos, ¿va? Pero por lo menos Labán miraba a sus hijas como mercancía, como mercadería. Entonces, respondieron Raquel y Lea. Esto es cuando ya ellos se están separando. O sea, llega un punto en que Jacob decide separarse, ya pasaron 20 años, él dice, nos vamos. Y se lo comenta a sus esposas, no es que ahora sea válido, en aquel tiempo se podía, ahora no, lo aclaro. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues nos vendió y ya se comió nuestro precio? Imagínense cómo se sentían esas jóvenes, esas muchachas cuando fueron entregadas a este hombre. Donde, bueno, pues yo pienso que Raquel estaba enamorada de su esposo y él la enamoró esos 7 años, ¿no? Y la cortejó todo ese tiempo. Sin duda estaban enamorados el uno del otro. Pero ¿cómo sería en ese tiempo que los que decidían eran los papás, ¿verdad? Y sabe, y aquí es donde dice, mire, en Génesis 29:20, dice que a él, él quería tanto a Raquel, que a él le pareció 7 años, en ganga me la dieron. La obtuve en rebaja. Qué poquito para lo que yo la quiero. O sea, él sí estaba bien enamorado de ella. Ahora, ¿qué estaba causando el papá en el corazón de Lea al entregársela a un hombre que estaba profundamente enamorado de otra mujer? Qué difícil. Qué difícil para Lea, la mujer de corazón tierno. ¿Cómo manejó ella esa situación? ¿Será que logró llegar al final de su vida aprobada o desaprobada? Tenemos que entender que a veces la vida nos va a hacer retos, que muchas veces
por nuestros padres, lo vamos a ver como figura de ancestros, vamos a ser entregados a cosas que no nos imaginábamos que íbamos a tener que pasar. Pero nosotros tenemos que salir aprobados al final de esta caminata, de este camino en el que vamos. Miren lo que dice Génesis 29:30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Sí, definitivamente el corazón de él estaba con Raquel y no con Lea. Pero Dios todo lo mira. Y en Génesis 29:31, y luego vamos a leer el verso 33, dice: y Jehová vio que Lea era menospreciada. Yo te quiero decir que si tú te sientes menospreciado o menospreciada, Dios está viendo las cosas desde arriba. A Él nada se le escapa. Y que Él va a tomar cartas en el asunto. Y no te estoy hablando por menosprecio solo de tu pareja. Quizás tu pareja no te menosprecia, pero quiera que no, el menosprecio puede en algún momento llegar a tocar a nuestra puerta y nosotros sentirnos muy mal. O sea, la situación en la que ella quedó fue bien incómoda. Quizás la situación en la que tú estás ahorita es una situación incómoda. Pero yo te quiero decir que a Dios de verdad nada se le escapa. Y que Él está en el interés de bendecirte. Mire esta mujer. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio 2 hijos. ¿Quién fue la que fructificó delante de Dios? Lea. Si tú te viste inmiscuido en una situación difícil en la que no sabías que ibas a terminar, pero que por ancestro terminaste en esa situación porque tus padres te entregaron a esa situación y ahora tú has tenido que pelear el doble de los demás, yo te quiero decir en el nombre de Jesús que fructifiques. Que te entregues por completo, que dejes que el Espíritu Santo haga la obra en ti para que des los frutos del Espíritu. Y yo sé que Dios te lo va a conceder. Porque recuérdate, volviendo a la base de lo que hablábamos, ¿verdad? Dios no se fija en el exterior, Dios se fija en la ternura de tu corazón, porque Lea tenía ojos tiernos. Lea era una mujer tierna por dentro, Dios abonó eso en ella y ella empezó a dar fruto. No dejes que las circunstancias exteriores opaquen lo que Dios te ha dado. A veces es difícil, a veces viene la crítica, a veces viene el menosprecio, a veces viene la negatividad. Las luchas que puede tener uno también espiritualmente, porque el enemigo no nos ama, ¿verdad? Él va a entablar en contra de nosotros una batalla, una guerra, una lucha, pero que el Señor lo reprenda y lo ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir con la mirada fija en la meta, que es precisamente nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sigamos esta carrera que tenemos por delante sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Ciertamente la puerta por la que entramos es la puerta angosta y el camino es el camino angosto, pero nuestro galardón al final va a ser grande. No venimos trayendo una maleta de bendiciones quizá de nuestros padres, pero aún así, nosotros vamos a salir adelante y no vamos a dejar que nos amarguen y no vamos a dejar de fructificar. Esta mujer Lea continuamente siguió fructificando y fructificando. Y dice la Biblia que Dios miraba su condición, porque si usted me acompaña a leer al 33, dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y llamó a su nombre Simeón. Yo miro que dentro de la camada de hijos de Lea quedó Leví, si me equivoco, corríjame. O sea que de la rama de ella venían los sacerdotes levitas y Judá, de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces no te desanimes, Dios tiene linaje para ti, Dios tiene bendición para ti. No te fijes en lo exterior de lo que estás viviendo ahorita, fíjate en lo interior. La hermosura de Raquel se agotó, se acabó, ella se había arrugado, se había puesto gorda, yo no sé, ¿va? La Biblia no deja ver eso, pero la Biblia sí nos deja ver que vana es la hermosura. Es vanidad, es vaciez, que se va a ir acabando con el tiempo. Miremos la que sigue. Y mire esto, y dio Labán, su sierva Zilpa,
a su hija Lea por criada. Cuando uno se va a ver al original, la palabra criada o sierva significa esclava. Quiere decir que el papá le dio por esclavitud a su hija la mirra, por goteo, porque Silpa significa goteo fragante como mirra. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. O sea, ella se casó y la dote que le dio su papá era mirra por goteo. Mira, te voy a dar esta esclavitud, toma. Y así fue la vida de ella. Todo el tiempo su afán fue que su esposo la amara. Ella, claro, somos humanos, ¿va? Ella era una mujer de tierna mirada por dentro, era una mujer tierna. Pero en su corazón ella quería el amor de su esposo. Ella sabía que no lo tenía. Cuando se recuerda cuando Jacob se reúne con Esaú y que él empieza a enviar comitivas con regalos para ir amainando el furor de Esaú en contra de él y que no lo mate. Dice que cuando ya tenía a Esaú con 400 hombres que venían en contra de él cerca, él hizo campamentos, puso a las dos, como al final de cuentas este varón tuvo cuatro mujeres, ¿va? Ellas dos, Lea y Raquel, les entregaron sus esclavas para que tuviera hijos con ellas. Al final tuvo 12 hijos. Entonces viene él y manda primero a las dos esclavas con los hijos de ellas. O sea, ellos también eran sus hijos, pero los puso a que recibieran el golpe. Después de eso, puso a Lea y a sus hijos. Y de último, dejó a Raquel, a la que él quería. La protegió a lo sumo. O sea, si mi hermano viene como con banda armada y se venga de mí porque yo lo engañé y le robé la primogenitura, que destruya a esas dos mujeres que yo ni las quiero, son esclavas, y sus hijos, que eran hijos de él también. Y en último caso, que se vaya Raquel y sus hijos también. Que se vaya Lea y sus hijos también. Pero Raquel la protegió a lo sumo. ¿Cómo sería la vida de Lea? Haber sido una vida bastante difícil. Dios miraba con agrado la vida de esta mujer, por eso la acuchuchaba dándole el amor de sus hijos. Y dice aquí, es que me impresiona mucho esto, que por esclavitud el papá le dio mirra por goteo. Y mire lo que le dio a la otra. Pero mire esto primero, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resiliosa son semejantes. Y en cierta manera, Lea era un poco así. Ella tenía esa rencilla, ella tenía ese problema y concibió Lea, dice el Génesis 29:32, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. ¿Cómo se sentía Lea, mirra por goteo? Afligida. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Mire, pobrecita. Génesis 29:34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Ya vio que los levitas venían del lado de ella. Entonces, yo puedo ver aquí que ella, su anhelo era que él la quisiera, ¿verdad? Pero yo te quiero decir a ti que si esa es tu situación, deja de mendigar amor, porque tú tienes el más grande amor que ha existido jamás, y es el amor de tu Señor Jesucristo, que no se negó a ir a esa cruz por ti y entregar su vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ama como tú no te imaginas, y estar pendiente de cada uno de los detalles de tu vida, aunque tú no lo mires. Créeme que así es. El Señor te tiene en su pensamiento. Y si tú has estado como con mirra por goteo, igual que esta mujer Lea, yo te quiero decir que el Señor no ha dejado de trabajar en tu alma y Él está trabajando algo en ti, y Él algo bueno va a sacar de todo esto. Y dijo Lea en Génesis, mire cómo ella tenía esa amargura, ¿verdad? Y dijo Lea en Génesis 10:38, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. 30:20, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. O sea que él ni siquiera moraba con ella. ¿Ya?
él moraba con la otra, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. En algún momento en la historia, y no sé si se lo puse aquí, pero vamos a ver más adelante, uno de los hijos de Lea encuentra mandrágoras en el campo y Raquel las quería porque como parece que esas eran afrodisíacas. Y entonces le dijo ella, ¿qué? No solo me quitaste a mi esposo. O fíjese que Lea el pensamiento que tenía, ¿va? Porque, bueno, esto se volvió un conflicto familiar, porque al final de cuentas, ella en su mente asumió que Raquel le había quitado a su esposo. Y yo pienso que fue al revés. Pero también, ¿qué podía hacer Lea si el papá la había mandado a cumplir con el débito conyugal del cuñado y la había hecho esposa de él? Una situación verdaderamente difícil. A veces en la vida cristiana nos hemos encontrado con situaciones verdaderamente difíciles, que solo Dios les puede dar una salida. Pero viene ella y le dice, ¿qué? ¿Te quedaste con mi esposo? Le dice Lea. Y ahora también te vas a quedar con las mandrágoras de mi hijo. ¿Vas a ver qué? ¿Te voy a dar permiso de que durmas hoy con él? Y me das las mandrágoras. Y cuando él regresa del campo de trabajar ese día en la noche, le dice él, mira, hoy te toca dormir con... Le dice ella, baja, Lea, le dice al esposo, mira, hoy te toca dormir conmigo. Quiere decir que ellos no dormían juntos. Porque a la verdad yo te alquilé por unas mandrágoras que mi hijo encontró. Y ese día ellos estuvieron juntos y ella volvió a concebir otro hijo esa noche. Aquí está la cita, mire, sí se la había puesto, Génesis 30, 15. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido? Ella pensaba que era el marido de ella, bueno, es que sí era, ¿verdad? Pero ella pensaba que la hermana le había robado. ¿Cómo así si ella se metió en una novela de amor de 7 años de cortejo? Pero bueno, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Pero ¿quién era la que decidía? ¿Con quién dormía el marido? ¿Era Lea o era Raquel? Saque usted sus propias conclusiones. Mire la esclavitud que el papá le dio a Raquel cuando se casó. Y dio Labán a Raquel, su hija, como esclava a Bilha. Y Bilha significa tímida. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando los papás nos ensalzan demasiado, que porque es muy bonita, que porque es muy dotada, que porque es la supermodelo, que porque es esto, que porque es lo otro. A veces, en el fondo, por querer darnos tanto, lo que están haciendo es dándonos un legado de timidez. Nos allanan tanto el camino que nos aterrorizan las cosas, porque eso es lo que significa Bilha. Lo que el papá le dio por esclavitud a ella, ¿me entiende? Fue un desánimo. Hay un punto en la vida de ella donde ella estaba bien desanimada, porque ella no podía darle hijos al esposo. Se vio en una situación difícil también. Y significa palpitar, tímida, aterrorizar. Qué tremendo a veces lo que nosotros como padres influenciamos en nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado, porque el papá por hacerle un bien a ellas, tal vez les terminó haciendo un mal. A esta, pues me imagino que todos en la casa se habían dado cuenta que era la más bonita. Era de bonita de rostro y era bonita de cuerpo. Y todos sabían que le iba a ir bien, pero le allanaron el camino. Le hacían todo, la malcriaron y la volvieron desanimada, tímida, y tenemos que tener cuidado. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Mira esta cita. Permítame, no, vamos a ver. Aquí, Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Tanto el número 40 como la palabra desierto ejemplifican o tipifican para nosotros problemas, adversidades. El desierto era para afligir, o sea, Dios lo permite en la vida de nosotros. Dios permite los 40, las pruebas, Dios permite los desiertos, las aflicciones, todo eso que tipifica adversidad, para probar lo que hay en el corazón de nosotros. Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando a Raquel se le manifiesta esta envidia, no es que el problema le haya causado envidia, la envidia ya estaba dentro de ella.
Porque Dios nos lleva al desierto para ver lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que le acabo de leer en la cita anterior. No que Dios no sepa qué hay. Los que no sabemos somos nosotros. Y cuando ella empezó a ver que la que, qué bonito, mira usted, porque qué tremendo, ah, a mí me sorprende esto, porque la patoja que creció con supuestamente mucha seguridad, aunque le dije que era tímida, porque los dos lados del péndulo nos han enseñado, tienen el mismo resultado, la que era tan pagada de sí misma, ahora le tenía envidia a la hermana que menospreció todo el tiempo. Y le dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Era un poco manipuladora también, ¿verdad? Porque no se iba a morir por no poder tener hijos. Pero dése cuenta cómo trabajaba. Y a la manera de Eva, que le dijo a Dios, a mí quien me engañó fue la serpiente. Esta mujer estaba proyectando la culpa de lo que le estaba pasando a ella en su esposo. El esposo no era estéril, ¿o sí? Él ya tenía hijos. La que no podía tener hijos era ella. Pero ¿contra quién arremetía ella? Contra el esposo. Como que él hubiera sido el culpable. Entonces, no era justo. Y se disculpó en algún momento porque dice que él se enojó con ella. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿y qué? Yo soy Dios que te impidió el fruto de tu vientre. ¿Se da cuenta? Entonces, nos podemos nosotros dar aquí énfasis a que la envidia es un complejo de inseguridad. La envidia es un complejo de inseguridad. Esta mujer tenía una gran inseguridad y no era humilde. No le dijo al esposo, no, tenés razón, perdóname, yo soy la del problema, ¿por qué te voy a exigir a ti que me des lo que no sos tú el que no me lo está dando? Soy yo la que no lo estoy produciendo. Me voy a pedir auxilio aquí ahorita. Entonces, lo que ella no daba era fruto. Eso era lo que estaba pasando con ella. Ella no daba fruto. No debemos dejar que nuestros logros personales nos confundan. Nosotros tenemos que buscar dar fruto para Dios. Porque quizás tú eres muy diestro o muy diestra en alguna cosa dentro del reino, te estaba hablando yo. Pero ese es tu don. Y yo te estoy hablando ahorita del fruto. No es lo mismo el don del Espíritu que el fruto del Espíritu. En el don, qué fácil es moverse, porque es la fuerza y el poder de Dios, es el carisma de Dios. Pero en fructificar conlleva un esfuerzo mío, conlleva que yo labre la tierra, conlleva que yo deje que la semilla sea puesta en la tierra, que el agua de la palabra venga y germine, crezca ese fruto delante de Dios. Ah, pero como yo me muevo bien en mi don, voy a apachar a los que están alrededor mío. No, no es así la cosa. Ten cuidado de cómo tú te diriges a los demás. Procura fructificar, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Porque quizás si tú te mueves en el impulso de tu don y de tu llamamiento y todo te está saliendo bien y todo, pero tú no estás fructificando lo que Dios quiere, te puedes engañar a ti mismo que estás haciendo las cosas bien. Y quizás otro que tal vez le está costando, porque no ha desarrollado bien su don, o porque lo tiene enmohecido quizás, pero está fructificando delante de Dios, se está preocupando para llevar una vida en santidad delante de Dios. Entonces, no menospreciemos a nadie. Todos tenemos nuestro mérito y todos tenemos nuestras luchas acá adentro y tenemos que seguir caminando. Busca dar fruto, porque cuando el Señor venga a la era, cuando el Señor venga a su huerto, lo que viene buscando es fruto, no dones. Los dones Él te los regaló. Él quiere ver qué produciste tú, qué produjiste tú. Eso es lo que Él va a venir a ver. Y la que producía aquí no era Raquel, la que producía era Lea. Ella era estéril, no era fructífera.
se limpió con la serpiente, la agarró de jabón y se limpió con ella porque él proyectó en otra persona lo que ella no podía hacer. Entonces, tengamos cuidado. Me voy de nuevo a la presentación. Bueno. Génesis 30, 22. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz, y concibió y parió un hijo, y dijo, quitado a Dios mi vergüenza. De todos modos tuvo hijos. En el tiempo en el que Dios planificó, ella dio fruto. El fruto no puede apresurarse. El fruto es orgánico. La Biblia dice que el sembrador siembra y espera pacientemente a que el fruto crezca, se desarrolle, se mire. Ahí estaba. Un hijo quería, le vino José. José fue un hombre ilustre. Sus hijos heredaron como, sus hijos que eran nietos de ellos, se heredaron como que hubieran sido hijos. Increíble, ¿verdad? Heredaron la bendición de Jacob. Entonces, impresionante, ¿verdad? Impresionante porque Dios tiene algo para ti también, hombre. Si no has podido fructificar, ya que te enjaboné hace un ratito, ese fruto está en ti. Tú eres buena tierra. Esa palabra ha caído sobre ti. Y un día vas a dar fruto de lo que Dios tiene para ti. Primera de Samuel 16, 7. El Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, aquí podemos ver lo que le he venido explicando ahora. Tenemos que trabajar en nuestro interno. Tenemos que trabajar en lo de acá adentro. Note cómo en el Génesis 33, ella va e imita algo que hicieron sus antepasados, los antepasados de su esposo, que a la larga ellos compartían cierta consanguinidad con ellos, ¿verdad? Porque haciendo una copia de lo que Sara había hecho con Abraham, le dio su sierva Bilha a su esposo para que él estuviera con ella. Y aquí podemos también ver cómo lo que viene atrás puede tener un impacto en lo que estamos viviendo en la actualidad y cómo vamos a tener que pelear con eso. Génesis 31, 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Aquí podemos ver otras dos características negativas de esta mujer que era tan bonita, pero que tenía tantos defectos. Una de ellas es que era ladrona. Y la otra era que era idolátrica. Mire cómo eso fue marcando el fin de ella. Mire cómo nosotros tenemos que trabajar en lo de adentro, no solo maquillar lo de afuera. En la cita que viene, dice que cuando ella se murió, fue sepultada sola. En aquel tiempo la gente, bueno, creo que todavía, ¿no? Sepultan a las personas en mausoleos familiares. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, verso 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Aquel hombre que la amó tanto, a ella, tuvo que sepultarla en el camino. Ha de haber sido doloroso para él, ¿no? Pero eso nos pasa por fijarnos solo en el exterior. Tenemos que trabajar en lo interno también. Si tú no te has casado,
No te fijes solo en la costra, en lo de afuera. Fíjate en lo de adentro, en lo que Dios pesa, en lo que Dios valora. Porque ahí tú vas a tener seguridad, certeza. Entonces, ¿dónde fue sepultada Raquel? En el camino de Efrata. ¿Dónde fue sepultada Lea? ¿Me acompaña a ver? Génesis 49:29. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón y Tita. Este era un mausoleo familiar. Quien está hablando aquí es Jacob. Reúne a sus hijos y al final de su vida los llama y les dice: miren chicos, yo ya, estos son los últimos días, voy a ser sepultado junto con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón y Tita para posesión de una sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lea. Mire el fin de estas dos mujeres. Aquí obviamente ya estaban dormidas, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que miremos es qué fue lo que pesó al final. Sí, dormir, o lo que es morir, pero que en el cristiano es dormir. Es el fin nuestro aquí en la tierra, este concluye, se nos llaman, nos dicen, bueno, traigan los libros, vamos a hacer cuentas, cuadremos, esto es lo que hay. Si al final una fue sepultada sola en el camino, porque ella antes de morir, Raquel, maldijo al bebé que estaba dando a luz y le puso Benoni, hijo de la siniestra, así quiero que se llame el bebé. El esposo se da cuenta e inmediatamente dice: no, 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 no. En vez de Benoni se va a llamar Benjamín, hijo de la derecha, hijo de la diestra. Entonces, ella, ¿qué había en el corazón de esta mujer? Hasta era el final, Dios estaba muriendo, pues. Y todavía sí estaba ensañándose en contra del pobre patojito de Benjamín, que era su bebé. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? ¿No será que a veces nos apantalla nuestro exterior, que nos apantallan nuestras cualidades, que nos apantallan nuestros dones con los que podemos quizás, ¿cómo te dijera? Se me va la palabra, que queremos, o quizás no queremos, sino que a los demás los tenemos bien apantallados y tenemos que tener cuidado de fructificar por dentro. A este hombre, al final de cuentas, lo sepultaron con Lea, no con Raquel. Ahí fue, en los huesos está el espíritu. Ahí fueron dejados los huesos de él y de ella. Sus hijos, pues, dice en Génesis 50:12-13, hicieron como él, con él tal como les habían mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón y Tita junto con el campo para posesión, dice, de una sepultura. Entonces, quiero hacer énfasis en esta cita del primer libro de Reyes 20:11, donde dice: no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que se ciñe las armas? El que va a ir a la guerra. El que va a ir a la guerra y se está poniendo todo su armamento, toda su armadura, no se alabe, dice la Biblia. Alabe es el que regresó de la batalla vivo. El que sí se pudo quitar las armas y no quedó tirado en el campo de batalla. No te alabes tanto por tu confianza en ti mismo. Ten cuidado. No te alabes. Que no se alabe el que se está ciñendo para ir a la batalla. Ahí no se ha demostrado nada todavía. Después de la batalla, entonces vamos a ver quién quedó parado. Y eso le pasó a Raquel. La Raquelita era como era bonita y de hermosa figura. Pero al final, la que se quedó con él
en la misma sepultura. En lo espiritual, vamos a verlo como figura. Huesos y huesos de él, huesos de él y huesos de ella. En lo espiritual, al final, quienes quedaron juntos fueron ellos dos. Nosotros vamos en una carrera, dice la Biblia. ¿No sabéis, 1 Corintios 9:24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corre, corre de tal manera que obtengas el premio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Recuerda lo que dice la Biblia, que el que se enaltece va a terminar humillado. Todos vamos a la carrera. Todos vamos a la carrera. Pero tú camina con humildad la carrera. Porque si tú te estás enalteciendo, vas a terminar humillado. Como que la palabra humildad y humillación tienen alguna relación. Si yo no quiero ser humillado, yo tengo que ser humilde. Si yo soy humilde, no voy a ser humillado. Como que fuera el mismo producto, solo que uno lo produzco yo y el otro me lo hacen producir. Si soy humilde, lo produzco yo, pero si me humillo, me lo hacen producir a mí. Yo te quiero recomendar hoy que no nos exaltemos por lo que Dios nos ha dado, por nuestra belleza exterior, por lo que la gente admira de nosotros en el exterior. Ten cuidado. Ay, es que es un siervón de Dios. Ay, es que la hermana es una intercesora magnífica. Aspecto, 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 pero ¿cómo está el interior? ¿Estás dando fruto? Porque quizás al que no alaban tanto, ese sí está llevando fruto delante de Dios, como le pasó a Lea. Y al final, la que se quedó con él fue ella. Se quedó con, la que se quedó con el esposo fue Lea, no Raquel. El que se humilla, Dios le va, lo va a enaltecer. A veces tenemos que despojarnos un poquito de tanta altivez que tenemos. Ese es el mensaje que te traía para hoy. Me impactó mucho la vida de estas dos mujeres. Vivían en la misma casa, habían sido ministradas por el mismo padre, pero no habían sido ministradas igual, solo porque una era más bonita que la otra. Solo porque una tenía un aspecto distinto, solo porque en el exterior ella se miraba distinta. Y Dios lo que mira es lo de adentro, no lo de afuera. Pero el humano se tiende a ver lo de afuera. ¿Quién? Todos somos así, hasta a mí me pasa. Yo no estoy criticándolo. Yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las mira y no como nosotros solemos verlas. En esta hora yo le quiero pedir a Dios que nos ayude. Yo quiero terminar junto a mi esposo, el Señor Jesucristo. No sé dónde quieres terminar tú. Yo quiero tener el premio que es mi amado. ¿Quieres tú ese premio también? Como lo tuvo Lea. Quizás a ti es a la que te ha venido la mirra por goteo. Pero no te amargues. Al final vas a estar con tu amado. Él te va a recompensar. Este proceso en el que vienes es para que des fruto. Amén. Y ya ve que al final de cuentas hasta Raquel dio fruto, pues. Poco, pero dio. Tuvo dos hijos. Entonces, para todos Dios nos tiene algo, a todos Dios nos tiene algo. Él sabe las luchas de tanto de la una como de la otra, porque a las cansadas te diré que también Raquel no tenía la culpa de ser bonita, pues. Tú no tienes la culpa del don hermoso que Dios te dio y que llama la atención de todos. Pero no por eso, descuides tu interno. Tenemos que tener esa mirada tierna. Alguien predicó una vez de estas dos hermanas como si hubiera sido una sola mujer. Bonito enfoque, ¿verdad? Y como una parte era el alma y la otra parte era el espíritu. Sería bonito enfocarlo desde ese punto también. Quizás Raquel y Lea somos nosotros, tenemos a esas dos mujeres adentro.
Y tanto el espíritu tiene sus luchas como el alma. Y Dios nos está pidiendo hoy trabajar en ello, ¿verdad? Trabajar por eso. Acompáñenme a orar en el nombre de Jesús para ir dando por concluido el tema. Y le vamos a pedir a Dios en esta hora que Él tenga misericordia de nosotros y que nos conceda alcanzar todo aquello por lo cual fuimos alcanzados. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos poniendo nuestra vida delante de ti, suplicantes, Señor, de que tu favor no deje de acompañarnos, que tu revelación venga como un río, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos espirituales a aquello a lo que tú nos estás llamando. Ponemos nuestras actitudes de Raquel y nuestras actitudes de Lea delante de ti para que tú trabajes en nosotros y saquemos mejor provecho de esto. Queremos pedirte que nuestro galardón final seas tú y que podamos compartir contigo. Todo lo que vimos hoy, Señor, lo ponemos hoy delante de ti. Aquellas inseguridades, aquella envidia, Señor, aquella mirra que tenía aún Lea, es decir, toda amargura, la ponemos hoy delante de ti y te pedimos que tú sujetes nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Nos disponemos para ti como tierra fértil. Arranca, Señor, mete tu mano toda planta que tú no plantaste. Así dice tu palabra, que el Padre arrancará toda planta que no plantó. Y te pedimos que así sea, que arranques lo que a ti no te gusta y que nos des el fruto que tú esperas, que nos des esa semilla para que podamos empezar a fructificar. Nosotros nos vamos a esforzar, Señor, en ser lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas hoy delante de ti. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.